Y aquí tenemos el mejor sustrato para plantas tropicales. Es ideal que esta planta tenga un sustrato donde no se vaya a encharcar. Y nuestro sustrato tiene los siguientes componentes: corteza de pino, chip de coco, perlita, piedra, pómez. Sabíamos que era muy importante que las raíces permanecieran un poco húmedas, pero sobre todo que no se fueran a encharcar ni por el berraco. El chip de coco, la fibra de coco, musgo, la turba. Les voy a mostrar cuál fue la primera planta que trasplantamos en nuestro sustrato. Aquí se puede ver, es esta, que es una Monstera Thai. Miren esas hojas tan espectaculares que ella empezó a desarrollar, porque obviamente la planta está muy feliz. Miren el tamaño de la hoja de este anturio cristalino. Amigos, es maravilloso lo que está pasando con ese sustrato. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy te vamos a mostrar el mejor sustrato para plantas de interior y tropicales y estoy muy feliz de compartirte esto porque es una creación que hemos tenido con Gio, así que qué felicidad poder compartirte cosas que van a beneficiar tus plantas y sabemos que si tú estás contento con tu jardín, tú también vas a estar muy contenta y contento. Durante un año ensayamos distintos materiales para poder crear un ambiente ideal para nuestras plantas y hoy queremos compartirte cuáles son esos materiales y esos componentes que hacen de ese sustrato el mejor sustrato, valga la redundancia, para plantas de interior y tropicales. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te quiero invitar para que te suscribas a este canal y actives la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Hoy no solamente aparece mi cuenta de Instagram, sino también la cuenta de Indoor Plants, que es la cuenta que tenemos para poder crear estos sustratos que te vamos a mostrar el día de hoy. Estoy muy feliz de compartirte nuevamente este sustrato para plantas tropicales porque aunque lo hemos hablado en otros videos, hoy te voy a mostrar más detalladamente de qué se trata y cómo puedes tú poderlo adquirir para que tus plantas estén felices y contentas. Entonces amigos, ahora sí, comencemos. Bien amigos, iniciamos este video afuera de una empresa de envíos porque me acaban de llegar unas plantas muy tropicales y hoy vamos a hablar de sustratos tropicales. Entonces, para poderte hablar de sustratos tropicales, primero vengo a esta empresa, reclamo unas plantas que me acaban de regalar de planta y sana. Estoy súper contento, realmente les quiero contar que yo las iba a comprar y Sandrita, que es la dueña del vivero, me dijo: César, no te las voy a cobrar, te las voy a regalar. A mí me dio mucha pena, pero pues uno no puede tirarse la suerte que la vida le da, así que yo le dije: no, Sandra, qué pena. Y me dice: no, César, es un cariñito que te queremos dar del vivero. Así que súper agradecido con Sandra y con el vivero por hacerme este regalo que hoy alegra mi corazón. Entonces vamos a reclamar estas bellas plantas, estoy feliz de recibirlas en mi colección y después vamos a mi casa para que hablemos del mejor sustrato para plantas tropicales porque lo vamos a utilizar con ellas, así que vamos a reclamar. Aquí nos demoramos varios minutos porque por ahí veo gente haciendo fila y todo, así que vamos a hacer fila y a esperar. No sé cuántos minutos me toque, no me gustan hacer este tipo de vueltas, pero bueno, me tocan. Ayer vine y no había sistema, así que no pude reclamarlas. Y qué pesar de las plantitas metidas en esas cajas tantas horas, así que bueno, vamos a liberarlas. Aquí tengo la cajita que reclamamos ayer, la cajita llega del vivero Planta y Sana. Por acá está, le voy a dejar las redes del vivero, son plantas que me regalaron de este vivero, así que muchas gracias a Sandrita, a Giselle, a todo su equipo de trabajo por haberme hecho este regalo tan hermoso, porque como les dije, yo no lo esperaba, yo quería estas plantas y simplemente Sandra me dijo: es un regalito que te queremos hacer de Planta y Sana, así que qué bendición tener esas plantitas. Como lo vieron en el título, hoy estamos hablando de sustrato para plantas tropicales, así que no hay mejor manera de hablar de ese sustrato que haciendo un trasplante de plantas tropicales. Ahora más adelante les voy a mostrar cuál ha sido el resultado de muchos meses después de haber usado el sustrato en algunas de mis plantas que están hermosas. Pero antes de mostrarles ese resultado tan maravilloso que me emociona mucho y me alegra el corazón, porque estamos seguros de que estamos ofreciéndoles un sustrato muy bueno que, como les dije, nosotros podemos hacérselo llegar hasta su casa si está aquí en Colombia. Confiamos plenamente que luego en un futuro tal vez podamos venderlo por fuera del país. Pero por ahora dediquémonos a desempacar. Vamos a hacer el unboxing de estas plantas. Una de ellas es una petapentia, creo, no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, pero es una planta de caudes, así que ese sustrato es súper bueno para ella.
Y también una alocasia hermosa que en ese sustrato se va a desarrollar súper bien. Entonces, bueno, vamos a destapar la cajita para ver cómo nos llegaron las plantitas. Ellas llegaron hace como 2 días, pero como les dije, estaba caído el sistema y no las pude reclamar esa vez. Así que bueno, vamos a ver cómo llegaron por acá. Sé que vienen súper bien, ellas siempre las empacan de una manera que las plantas, aunque yo le haga todo esto, las plantas no se les va a regar el sustrato ni nada. Entonces, bueno, empecemos por acá, pero espere, hagamos una cosa. Mire, amigos, yo ya tengo en mis manos mi cafecito colombiano. Ese es el momento en que tú pausas este video y vas a tu cocina y te sirves un mate, un chocolate, un cafecito, frutica picada, hasta un vasito con agua para que te sientes y me acompañes a ver este video hasta el final. Así que salud de cafecito colombiano. Está súper temprano en la mañana, es una mañana súper agradable, pero sobre todo porque estamos aquí nuevamente encontrándonos a través de estos videos. Bueno, por acá vamos a terminar de desempacar esto para que conozcan estas plantas tan hermosas. Vamos a ver por acá. Acabo de ver mi petapenta, yo no me acuerdo de esa, pero ay, qué hermosura. Miren, amigos, no, espere, yo les muestro bien. Vea, por acá llegan, súper lindas. Estamos liberando la primera plantica y miren, amigos, qué belleza. Es una planta de caudes y aquí está el nombre, se llama Petopentia natalensis. Miren, aquí está el nombre, no sé si lo alcanzan a ver. Pero es una planta divina, hermosa, y me gusta que ya venga como con un tutorcito. Vamos a terminar de desempacarla porque la idea es que inmediatamente también llegaron a la casa, las trasplantemos, pero acá tengo maceticas blancas como me gustan a mí. Obviamente están como muy grandes porque esta planta necesita poco sustrato. Ya le voy a mostrar qué tiene. En su sustrato, básicamente, cuando las plantas son de caudes, necesitan un sustrato que sea como de suculenta para que no se vayan a pudrir rápido porque se encharcan mucho. Entonces, vea, acaba de llegar a mi colección mi primera Petopentia natalensis y esperemos que se ponga súper hermosa. Miren el sustrato que tiene, les voy a mostrar. Es como un sustrato súper arenoso, es como una piedra. Pero obviamente vamos a utilizar nuestro sustrato, pero primero desempaquemos de la otra plantica, que también es maravillosa. Miren qué belleza esto, amigos. Esta es una alocasia, no me acuerdo el nombre, pero mira, ¿cómo te parece? Es hermosa. Tenía una hojita nueva, por fin la liberamos porque ellas aquí sin poder recibir luz ni nada, obviamente sufren y se estresan mucho. Después de haber hecho este unboxing, vamos a pasar al momento del trasplante, pero terminemos de desempacar esta. Saquémosla de acá y bueno, ahorita sí vamos a proceder con el trasplante de esas hermosas plantas. Primero yo creo que vamos a trasplantar esta Petopentia natalensis. Entonces, bueno, mire, por acá tenemos la macetica y aquí tenemos el mejor sustrato para plantas tropicales. Es ideal que esta planta tenga un sustrato donde no se vaya a encharcar. Necesitamos un sustrato donde el agua drene inmediatamente. Entonces, obviamente, nuestro sustrato es ideal para este tipo de plantas también. No lo hemos ensayado en cactus y suculentas, pero yo creería que también puede servir para ellas. Ese sustrato no lo vamos a desperdiciar, lo vamos a mezclar con el de nosotros, que es el sustrato para plantas tropicales. El único sustrato para plantas tropicales que tenemos en Colombia. Y nosotros somos los creadores de ese sustrato. Quiero contarles, antes de hacer ese trasplante, un poquito de la historia de este sustrato y cómo fue creado. Digamos que yo, como creador de contenido y como papá plantil, como cuidador de plantas, descubrí hace mucho tiempo que mis plantas estaban empezando a morir y que por más que yo hacía el mayor esfuerzo para que ellas estuvieran bien, nada me servía. Entonces yo utilizaba lo típico que venden en los viveros. Acá en Colombia se utiliza el 70% de cascarilla de arroz y el 30% de tierra. Y eso hace que las plantas drenen, como lo van a ver acá. Miren, está súper lleno de cascarilla de arroz. Sin embargo, por más que yo utilizaba ese sustrato, yo veía que mis plantas no progresaban, que muchas se estancaban. Entonces empezamos a hablar con Gio acerca de qué podíamos hacer para mejorar eso que estaba pasando. Entonces empezamos a investigar
y nos dimos cuenta de que habían algunos sustratos que se utilizaban en Estados Unidos y en Europa que eran ideales para ese tipo de plantas. Entonces empezamos, digamos, que a agregarle a la tierra normal del vivero algunos componentes, pero nos dábamos cuenta de que no era suficiente porque el sustrato no cumplía las expectativas. Había unas plantas que parecía que estuvieran súper bien, pero llegaba un momento en que las plantas se estancaban y como que no volvían a progresar más. Entonces, investigando, pudimos contratar a una ingeniera agrónoma que estuvo trabajando en unos viveros en el exterior y ella nos hizo una asesoría y nos ayudó a crear ese sustrato. Pero antes de crearlo, obviamente nosotros empezamos a utilizarlo en nuestras plantas para poder tomar una decisión. Por eso es que les digo que ahora les voy a mostrar esas plantas que tenemos en ese sustrato, cómo están de hermosas y de lindas. Y después de ver que las plantas estaban progresando, pues decidimos que ya era el momento de sacar a la luz este sustrato que tiene 12 componentes y les voy a decir qué tiene mientras hacemos nuestro primer trasplante. Como les digo, pues uno tiene que después de ensayar, encontrar como la mezcla ideal, porque no podemos agregarle cosas a la loca, porque si tú, por ejemplo, le agregas muchos mocote, mucho humus, mucho compost, va a ser un exceso de nutrientes que puede quemar la planta. Así que para que tú evites todo ese trabajo de tener que ensayar, pues cómpralo ya hecho, que aquí lo tenemos prácticamente listo. Entonces vamos a empezar con la Petopente natalensis. Como les dije, voy a utilizar todo el sustrato que tiene. Bajémoslo acá. Ella estaba súper enraizada acá, amigos. Mira las raíces que tiene. Aquí vamos a volver esto un desastre un momento, pero no pasa nada. Yo pensé que podía utilizar esto acá, pero ¿cómo les parece que esto ya está ahí como...? Bueno, luego lo sacamos porque esto ya está ahí como clavadito. No sé, viene muy prensadito. Por acá está Gio. No sé si Gio me puede ayudar a zafar esto. Muchas gracias. Por ahora vamos a mezclar. No le voy a mover la tierra que tiene ni nada. Lo que sí voy a hacer es agregarle el sustrato acá a esta matetica. Entonces sí, amigos, como les digo, después de mucho tiempo de ensayo descubrimos que esta era la opción ideal. Entonces les voy a contar qué es lo que tiene nuestro sustrato. Y nuestro sustrato tiene los siguientes componentes: corteza de pino, chip de coco, perlita, piedra pómez, fibra de coco, musgo sphagnum, humus de lombriz, turba, compost, cascarilla de arroz, tierra negra y también tiene osmocote. Son 12 componentes. El encharcamiento que viene después de las rutinas de riego es lo que nos hace a veces morir muchas de nuestras plantas. Entonces nosotros pensando, por acá hay sustrato también, voy a utilizar el sustrato que tenemos acá. Entonces nosotros pensando cómo evitábamos el encharcamiento, pues nos dimos cuenta que habían algunos componentes que ayudaban a que el encharcamiento se evitara de una manera muy drástica y que era muy bueno. Entonces, pues empezamos a agregarle componentes como, por ejemplo, la perlita, la piedra pómez, la corteza de pino, la cascarilla de arroz, que eran componentes que no iban a permitir que se encharcaran esos sustratos, ¿cierto? Pero también sabíamos que era muy importante que las raíces permanecieran un poco húmedas, pero sobre todo que no se fueran a encharcar ni por el berraco. Por eso utilizamos los otros, para que permanezcan húmedas. Entonces decidimos agregar el chip de coco, la fibra de coco, el musgo, la turba y un poco de cascarilla de arroz. Y para que esto mantenga nutrientes, pues decidimos agregarle el humus, el compost y el osmocote. Entonces el humus súper orgánico, el compost súper orgánico y el osmocote es un fertilizante de lenta liberación que más o menos en unos 6 meses empieza a liberar poco a poco, pues como los nutrientes, digamos. Entonces, bueno, terminemos por acá de trasplantar. Volví esto un desastre, pero bueno, por acá yo ya me acabo de hacer el favor de hacerme esto, pero entonces yo creo que me va a tocar que hacer lo siguiente: primero meter esto, meterlo acá en el sustrato y luego ponemos nuestra Petopentia natalensis acá. Entonces, amigos, bueno, yo les he dejado en varias oportunidades en estos videos las redes sociales de Indoor Plants, que es nuestro emprendimiento. Muy pronto vamos a vender otros, digamos que otras cosas que son necesarias en la jardinería, como por ejemplo el humus de lombriz, la perlita, la piedra pómez y otras cosas que van a, musgo sphagnum, varias cosas vamos a vender
Entonces los invito, yo los he invitado, yo ya los he invitado para que nos sigan en el Instagram de Indoor Plants, pero como esos videos siempre llegan a gente diferente, entonces pues no está de más que les vuelva a bajar las redes. Si de pronto tú no eres de redes sociales y no tienes Instagram, no te preocupes que aquí te dejo un número de teléfono de nosotros donde tú puedes encontrar pues este sustrato para plantas tropicales que es buenísimo, es excelente. Entonces, ve amigos, terminamos nuestro primer trasplante de mi primera Petopentia natalensis. ¿Dónde está el tarrito de la Petopentia? No sé quién lo hice. Poder identificar esta plantita. Ojalá esto no haya perdido el pegante. Eso, pongámosle por... Ah, sí, como que ya no pega. Por acá se lo podemos poner, mire. Ah, pero ya como que no pega. No, sí pegó, miren amigos. Entonces terminamos nuestro primer trasplante de nuestra Petopentia natalensis. A cuidarla mucho, por lo menos estoy seguro que con ese sustrato va a estar muy nutrida. Los encharcamientos nunca van a llegar, así que el caudex nunca se va a pudrir. Y entonces ustedes van a ser testigos en este canal de cómo va a ser el desarrollo de esta planta con nuestro sustrato. Así que bueno amigos, estoy súper feliz de compartir esto contigo. Yo creo que se me acabó un poquito esto para el otro trasplante, pero voy a traer otra cajita de el mejor sustrato para plantas tropicales. Yo les voy a compartir un poco de qué es lo que dice acá para que ustedes, como que antes de que les llegue el sustrato, cuando, porque sé que ustedes nos van a comprar y nos van a apoyar. También, por ejemplo, si tú tienes un vivero y te gustaría apoyarnos, nosotros podemos venderte en más cantidad y te lo podemos dejar como en un precio diferente para que tú también le saques una rentabilidad en tu negocio. Si quieres un bulto, te podemos vender un bulto y obviamente manejamos precios distintos para que también nos ayudes a que esta marca se expanda por todo el país. Y por ejemplo, así no tengas vivero, pero quieres emprender y ayudarnos a vender un sustrato para plantas, pues nos puedes ayudar y puedes volverte un distribuidor de sustrato para plantas tropicales en tu zona, en tu departamento, en tu ciudad, y también generar un ingreso extra que estaría muy bueno para ti, yo creo, y también para nosotros, porque la idea no es que solamente nosotros podamos crecer, sino poder crecer en comunidad. Entonces, si tú quieres emprender, pues vincúlate con nosotros, contáctanos y ayúdanos a distribuir ese sustrato por todo el país para que esta empresa crezca y tú también puedas crecer. Por acá acaba de llegar mi otra cajita de sustrato, entonces vamos a destaparlo. Primero que todo, pues vamos a sacar la plantica de acá. Es una planta que sufre, yo estoy seguro que ya no está tan feliz, aunque ustedes vean todo ese sistema de raíces, pues vea, lo voy a mostrar de cerca. Es una cosa que retiene demasiada humedad y eso no es sano. Retiene demasiada humedad y eso no es sano porque la vuelve muy susceptibles a los hongos. Quiero contarte un poco de lo que dice acá, porque es súper bueno esto que nosotros hicimos después de que descubrimos lo que era necesario para las plantas. Entonces dice de la siguiente manera: cuando se trata del cuidado de nuestras plantas tropicales, elegir el medio donde van a vivir es fundamental para que su desarrollo se dé en óptimas condiciones. Nuestro sustrato ha sido creado para poder brindarle a sus plantas un entorno óptimo para su crecimiento. Sostener un entorno húmedo es esencial para este tipo de plantas y nuestro sustrato fue diseñado para lograr ese objetivo. Les decía que lo que retiene la humedad aquí es el chip de coco, la fibra de coco, el musgo y la turba. La cascarilla de arroz también hace parte, pero en una mínima cantidad. Y dice, es decir, que brinda una humedad constante y equilibrada, dándole facilidad a la planta de tener acceso a ella cuando lo necesita. Y sobre todo, nuestro sustrato evita el encharcamiento que viene después de las rutinas de riego, que es lo que les decía aquí, que evita el encharcamiento, pues la perlita, la piedra pómez, la corteza de pino y también la cascarilla de arroz, porque aunque retiene un poquito de humedad, pues hace que sea más drenante el sustrato. Dice, los componentes de nuestro sustrato proporcionan un drenaje que evitará que las raíces se saturen de agua, que es más o menos lo que pasa acá, ¿cierto? Ustedes ven que está como muy húmedo el sustrato. Así que permite el flujo constante de esta, asegurando que las raíces de tus plantas se mantengan sanas y libres de problemas. Estamos mirando la posibilidad de agregarle más cosas al sustrato, intentando mejorar, porque nunca es, digamos que nunca sobra tratar de mejorar las cosas. Es muy posible que le agreguemos de pronto como carbón activado, pero lo estamos pensando primero. Con este que tenemos nos ha dado muy buenos resultados, pero a lo largo del camino iremos creciendo, implementando nuevos empaques y ya lo verán ustedes en su desarrollo. Dice,
El sustrato para plantas tropicales de Indoor Plants es la mejor opción para cuidar tus plantas de interior y tropicales de manera adecuada. Nuestro sustrato contiene materiales que nutren y simulan los componentes de los ambientes naturales. Cuando hablamos de nutrición, ya les dije ahora que aquí estamos utilizando algo súper importante que es el compost. El compost pues viene de mezclar puros productos orgánicos. Entre esos, los productos orgánicos son cosas como, por ejemplo, cáscara de huevo y todo lo que tiene que ver con el compost, que son residuos orgánicos que nutren a las plantas. Y obviamente también el humus de lombriz, que todos sabemos que el humus de lombriz pues es como unas vitaminas, unos minerales muy buenos que alimentan también a las plantas. Y por supuesto el osmocote, que también es de muy buena calidad. Así que bueno, yo hablo mucho, pero me gusta contarles bien acerca de ese sustrato, porque si tú lo quieres, quiero que tengas claridad qué te vas a llevar para tu casa y que tus plantas sobre todo van a estar súper bien. Entonces vamos a liberar a esta plantica de este medio, que no la dejaba ponerse como se va a poner. Es que ya les voy a compartir cómo están las que tenemos en este sustrato y yo sé que van a quedar ustedes fascinados. Liberamos las raicitas y le damos ahorita la bienvenida a este suelo rico en materiales y en nutrientes. Ahora metemos nuestra planta, la introducimos a su nuevo medio y vamos agregarle más sustrato. Entonces yo quería contarte qué componentes tiene, porque pues no quiero, no es un secreto y no va a ser un secreto porque esto es público y está en las redes sociales, ¿cierto? Me parecía muy importante que tú supieras de qué está compuesto nuestro sustrato. Además, porque lo ensayamos mucho, amigos, lo ensayamos mucho para poder con toda seguridad y con toda tranquilidad decirte que te estamos ofreciendo un sustrato, mejor dicho, que tus plantas van a amar. Obviamente la plantica, como viene de estar empacada como 3 días en una caja y todo, pues está como decaída, pero ya la ponemos ahí en mi paraíso de las plantas para que ella ahí reciba muy buena iluminación, buena humedad y esté súper feliz. Entonces, bueno, amigos, después de esos trasplantes y de estar en esta compañía tan hermosa que es la tuya, yo me siento muy agradecido. Para mí es una bendición que nos encontremos a través de estos videos y podamos compartir cosas, sobre todo, que van a beneficiar nuestras plantas, porque si nuestras plantas están contentas, nosotros también, no nos podemos mentir. También quiero compartirles entonces un poquito de lo que te dije ahora, y es cómo están las plantas que hace muchos meses trasplantamos en ese sustrato. Aquí tengo las planticas, así que vamos a ubicarlas a mi paraíso de plantas de interior y tropicales. Todas las plantas de interior son tropicales, por eso nosotros decimos en el sustrato que eso es para plantas de interior y tropicales. Así que bueno, les voy a mostrar cuál fue la primera planta que trasplantamos en nuestro sustrato. Aquí se puede ver, es esta, que es una Monstera Thai, y miren, amigos, ella está en ese sustrato que nosotros estamos creando. Venga, yo quito esto y pues el resultado se ve en su follaje. Miren esas hojas tan espectaculares que ella empezó a desarrollar, porque obviamente la planta está muy feliz. Otra de las plantas que a mí me tiene súper feliz su desarrollo es esta que tengo acá, porque al principio yo estaba muy triste porque ella no se me quería dar bien. Esto es un Anturio papilominium, no recuerdo exactamente el nombre, pero él no se me quería dar, no quería progresar. Y miren esta hoja tan hermosa que sacó el nuestro sustrato. Como pueden ver aquí, pues se ve el sustrato un poquito como más limpio, porque como ya ha tenido rutinas de riego, entonces aquí se alcanza a ver de pronto como un poquito la perlita, la piedra pómez, la corteza de pino. Y bueno, amigos, estamos felices de poder compartir con ustedes el resultado de nuestro sustrato. Esta planta a mí se me estancó, y la verdad, cuando la planté aquí no tenía ni siquiera una hoja, era solo el rizoma. Y miren, por acá está desarrollando una nueva raíz. Bueno, otra de las plantas que tenemos, que ensayamos, les voy a mostrar, es que tengo que meterme por acá, es esta, pero espero yo la saco porque yo le quiero mostrar muy bien a usted cómo, ojalá la pueda sacar fácil. Amigos, miren, es esta. Ay, ay. Ya yo la pongo por acá en el piso para que ustedes puedan ver. Primero el desarrollo de la planta, esas hojas tan espectaculares, miren. Pero miren el sustrato, que es este que estamos utilizando. Es el sustrato pues ideal, y obviamente la planta ahí se ha desarrollado súper bien.
Por acá vemos cómo el musgo que nosotros le agregamos, él llega a tu casa como café, pero aquí vuelve a rebrotar y pues es un componente que también está vivo. Entonces, con el compost, con nuestros sustratos, no te estamos vendiendo como un suelo muerto, sino un suelo lleno de vida. Ya volvemos a ubicar. Otra de las plantas en la que utilizamos nuestro sustrato, no la voy a sacar porque me queda muy difícil ingresar hasta allá, pues es esta. Y miren el tamaño de la hoja de este anturio cristalino. Amigos, es maravilloso lo que está pasando con ese sustrato. Por eso te animo para que nos apoyes. Y si quieres lo mejor para tus plantas, pues ese sustrato es ideal para ellas. Puedo compartirte muchas historias, como por ejemplo la de esta plantica que aquí va a volver a revivir. Como puedes ver, está en nuestro sustrato. Esa plantica yo la perdí por mucho tiempo y conservé un pedacito de rizoma y en tierra no se me daba. Cuando lo puse aquí, pues la magia está empezando a pasar, igual que con este que tengo acá. Miren, como pueden ver, es nuestro sustrato el que está ahí. Ella no se me quería dar muy bien y cuando las pusimos ahí, pues empezaron a brotar. Empezó a brotar la vida con mucha fuerza porque, sin duda alguna, los materiales que utilicemos para las plantas pues van a hacer la diferencia en su desarrollo, como lo vieron en la Monstera Thai. ¿Qué otra cosita les comparto? Esta, por ejemplo, también. Miren. Esta tampoco se me quería dar y yo la tenía en tierra y se me estancaba y se me estancaba. Y una vez utilizamos el sustrato, esta fue la última que trasplantamos, realmente fue la semana pasada. Y le gustó tanto que miren, viene con su nueva hojita siendo feliz. Así que amigos, estoy seguro de que el sustrato del cual yo les he hablado todo este rato es ideal, es el ideal para tus plantas. Te voy a mostrar otra porque es que hicimos el ensayo en muchas plantas. Este me tiene súper contento, este lo tengo en una materita negra por acá, pero miren la hoja nueva que le viene. Estuvo aproximadamente unos 6 meses con solo 3 hojas y yo lo tenía en tierra. Cuando lo pusimos en nuestro sustrato, que también fue uno de los últimos trasplantes que hice, pues miren la hoja tan hermosa que viene, porque como les digo, no solamente se nutre, sino que también pues está, esos componentes simulan los ambientes naturales y hacen que las plantas estén felices. Y así les puedo compartir varias historias porque tengo alrededor de este lugar varios trasplantes que hemos hecho con nuestro sustrato. No sé cuál más compartirles, es que tenemos varios. Yo ya tengo ensayos en varios por acá, por allá hay unos. Tengo varios. Este también, amigo. Esa también es una que a mí no se me quería dar tanto en tierra, pero cuando utilizamos nuestro sustrato, a mí me encanta esta planta, esa es una adelonema, pues ella se puso muy feliz. Porque obviamente el sustrato es muy bueno para ese tipo de plantas. Vea, por acá se alcanza a ver un poquito de los mocotes, de todo. Amigos, entonces les comparto. Y esta también, no, es que amigos, aquí la historia de éxito está por todas partes. Esta también, que es un espectáculo de planta, luego se la comparto bien. Pero ella está ahí en ese sustrato. Y es una belleza, miren esta belleza. Amigos, hemos llegado al final de este video, hemos disfrutado mucho grabándolo para ti. Si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares y con todas aquellas personas que amen la vida, sobre todo las plantas, como tú y como yo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, también te dejo el número de teléfono por si estás interesado o interesado en utilizar nuestro sustrato para plantas tropicales en tu jardín. Te garantizamos que te va a encantar. Chao y nos vemos la próxima vez.